If you would keep me waiting, I would wait a lifetime. In tricky situations, I will be a lifeline. Nobody's meant to be fighting alone. That's why I'm taking you home. I never felt something like this before, no. Keep coming back for you time after time. Maybe I'm losing my mind, but I know I'll never leave you behind, no. Baby, I got you. When you feel like falling, I'll be there to prove, yeah, that baby, I got you. Acabamos de llegar aquí a la feria, es la feria de Playa del Carmen. Se puso apenas ayer, ¿no? Empezó. Y exactamente hoy está súper lleno, amigos. Este sábado va a estar rake, pero pues nosotros realmente no venimos por eso, sino porque queremos ver cómo estaba el ambiente aquí en la feria. Está muy chido. Recién entramos. Por esta entrada, por lo menos, están esta puesta de comida. De comida, miren, venden carne asada, pozole, burritos gigantes, arrachera, parrillas, tacos de carne asada, gringas gigantes, huaraches, guacamole. Venden bastante comida, ya lo suponía. Normalmente las ferias aquí en México así son. Venden bastante comida, eso está chido. Ahorita tengo bastante sed. No sé qué compremos, si un agua o qué agarremos. Yo creo que primero vamos a recorrer así todo. Sí, hay que recorrer. Hay que recorrer y al parecer de ese lado es donde va a estar Rake. Vean, ya está llenísimo. Es a las 9:30, creo. 9. ¿Verdad? ¿A las 9? A las 9 de la noche empieza. Miren, ahí también venden comida. Un montón de comida, luego entrando. Sí tengo hambre, la verdad. Nos revisaron ahí los policías, igual con... ¿Cómo se llama? Con detector de metales y todo. Me revisaron la mochilita que traigo. Para poder entrar aquí, a todos revisan. ¿Qué les parece, amigos? El día de hoy, pues, venimos aquí y aproveché para grabar. Para que vean cómo son las ferias aquí en México. Exactamente aquí, Playa del Carmen, que es una ciudad muy turística. Vean de ese lado. Está la rueda. Y ven todos los juegos que hay. Creo que allá sí está muy lleno. A ese lado sí está muy lleno, creo que le llama más la atención a la gente todo eso. Vean la rueda, se ve bien bonita. También hay ese juego. Y ya dejando atrás esta zona en donde es como un tipo tianguis. Venden más ropa, collares, todo eso. Pues ya pasamos a esta otra zona en donde ya venden más como botanas. Miren, venden papas, churros. Se me antojan unos salchipulpos y unas gorditas de nata, miren. Ya venden gorditas de nata. Son como tipo hot cakes, un poco más gruesos, están ricos. Más esponjaditos. Miren, aquí están las aguas frescas, amigos. Yo creo que pediremos esa de frutas. Miren, se ve buena. Allá hay de Jamaica, no sé de qué sean. Toque de limón, ¿ya vieron? Está chido. ¿De qué? ¿De pitaya? De pitaya, por favor. ¿Cuánto cuesta? 50 litros, el de medio, ¿sí? 20. También se ven bien ricas las paletas esas. Fueron 50 pesos mexicanos por un litro de agua. 50 pesos. Está muy rica. Es de pitaya, la pedí. Wow, vean qué chido se ve. Se ve bien chida la rueda. A ver si nos podemos subir. Pero yo creo que va a haber mucha fila. Para la rueda yo creo que es lo que más fila va a tener. Pero qué les parece, está chido, ¿no? Pero creo que sí me arrepentí de pedir el agua ahorita, porque ya no me voy a poder subir a ningún juego hasta que nos la acabemos. Bueno, ya este también está chido, pero está como más extremo. Miren, ojalá sí nos podamos subir. Vamos a ver cómo está la fila. Caminaremos para allá, yo creo, aquí. Trataremos de recorrer todo. Pues ya nos dijeron que la fila era toda esta. Miren, toda esta, bastante fila para subirse a la rueda. Y tenemos que sacar unos boletos para subirnos. Vean ese también, qué chido está. Espero que les guste. Quizás son de otros países y quieren ver cómo son las fiestas, pues. Así es en México, en todas las ciudades, o en la mayoría, hay feria.
Y aquí en Playa del Carmen pues está chido. Este lado marquesitas venden. De Kinder, tiene nueces, órale, se ve rico. 60 pesos, dice. Está súper bien el precio, para estar aquí. Normalmente una marquesita cuesta, ¿qué? 50 pesos, 40 pesos de esa calidad y con esos ingredientes. Está bien, la verdad. Recuerdo. Creo que aquí es donde va a estar Rake y no está tan lleno. Yo pensé que iba a estar llenísimo. ¿Sí será ahí? ¿Quién sabe? Buenas noches. ¿A cómo da las de camarón? Sí, cualquiera que guste. ¿Cuál? ¿100? ¿Y esas? Igual, viernes y sábado, ¿verdad? Miren, amigos, qué rico. Lo pedimos de camarón. Está bien rico. Cuesta 100 pesos. 100 pesos mexicanos. Que serían como 6 dólares. Algo bien. Nos sentamos aquí. En la banqueta, aquí estamos. Están muy ricos, amigos. A mí me gustan mucho los camarones y sabe bueno, como adobadito. Tiene cáscara, ¿ok? Tiene cáscara, pero pues así lo como, no sé. No creo que se tengan que pelar. Es que yo nunca creo que he comprado de estos. Miren, amigos, ahora venimos aquí a las pizzas. Pedimos estas de pastor y vean esto qué rico se ve muy rico. Miren, vean, se ve bien, se ve, ay, está bien caliente. Chido ese, costó 20 pesos, casi latino, pero está difícil. Queríamos subir a ese juego, pero ya se acabó. Ya han de ser como las 11, ya han pasado de las 11. Entonces me dijeron que es gratis ese juego, pero que ya ahorita ya se acabó. Yo creo que también el de la rueda ya se acabó.
pero al parecer son gratis los estos, como que los puso el ayuntamiento. Baby, I got you. When you feel like falling, I'll be there to prove, yeah, that baby I got you. No matter the distance, no matter the rules, yeah, baby I got you. When you feel like falling, I'll be there to prove, yeah, that baby I got you. No matter the distance, no matter the rules, yeah, baby I got you. In between us, still I feel your heartbeat. A ver si venimos mañana. A ver si ya mañana alcanzamos menos fila. Y nos faltó probar muchas cosas. Estos hot dogs, por ejemplo, 3 por 70. Allá son hamburguesas 2 por 100. Está chido. Pero yo creo que ya nos vamos. Ahorita no sé qué hora sean, les digo, pero lo más seguro que ya pasan de las 11. ¿Me da una, porfa, oiga? Está calientita, bien rica. Miren, amigos, todo a la redonda por aquí está lleno de coches, lleno de motos, amigos. Todo a la redonda, de verdad. Aquí está Plaza de las Américas, que ya les había mostrado. Y todo, también Plaza de las Américas, estaba lleno el estacionamiento. Fue una experiencia muy chida, la verdad. Hubo bastante gente, vea nada más la cantidad de motos, de coches. Ahorita son las 11:30, exactamente, son las 11:30. Ya nos vemos mañana, ¿ok? Nos vemos mañana para podernos subir a la rueda. Lo primero que haremos es subirnos a la rueda, yo creo. Y además juegos que hay por ahí. Hoy estamos a 9 de julio, amigos, y volvimos a venir aquí a la feria. Ayer venimos y había, yo creo que 7 veces más gente, de verdad había muchísima gente. Pero quise continuar el video hoy para ver si nos podemos subir a la rueda o subirnos a algunos juegos, porque ayer no nos subimos a ninguno. Espero que les haya gustado el video que grabamos ayer. La verdad estaba muy chido el ambiente, aunque hubiera mucha gente. Ayer estuvo Rake, alcanzamos a ver Rake. Estuvo súper chida la música, de verdad. Nos divertimos bastante, pero decidimos venir otra vez. A ver si veniendo más temprano podemos alcanzar a subirnos a juegos, porque esa fue nuestra conclusión de ayer, de que venimos muy tarde. Entonces por eso no alcanzamos a subirnos a los juegos. Esperemos que sí estemos bien. Esperemos que como es más temprano ahora, sí nos alcanzamos a subir. Son estos ponis que no les recomiendo que se suban, porque pues sí, pobres ponis, imagínense, están aquí en este calorón y trabaja y trabaje, subiendo y subiendo niños, imagínense. Ayer aquí estuvo Rake, aquí, exactamente. Estuvo muy chido. ¿Qué les parece? La verdad que es algo diferente, como les dije ayer, es algo diferente que les comparto de mi vida. Realmente no sabía si grabar estos videos, pero pues bueno, les quiero compartir nuestra vida aquí en Playa del Carmen. Es muy chido. No solamente es playa, no solamente la gente local viene, va a la playa o a los cenotes. Hay muchísimas más cosas que hacer aquí en playa, pues. No hay tanta fila, entonces nos vamos a formar. Es toda esta. Toda esta es. Ayer había el triple de fila. Había el triple de fila, así que pues hay que formarnos. Pues ok, le pregunté a un policía y me dijo que tengo que comprar unos boletos. Tengo que comprar boletos, me dijo que aquí en un puesto blanco, pero no veo nada. Así de fácil, ya. Ya los agarré. Me dieron 4. Entonces, iba a agarrar unos 6, pero pues me dio 4. Con esos me quedo. Y ya, si ocupamos más, pues volvemos a venir, porque pues no hay nadie. Realmente fue 5 segundos lo que me tardé. Yo le calculo que nos estemos formados unos 25 minutos. Unos 25 minutos, así que tengo muchísima sed. Voy a comprar un agua. Voy a comprar un agua. Tengo mucha sed. Y no creo aguantar toda la espera y en lo que nos subimos a la rueda, así de sediento. Espero que cuando lleguemos también nos toque el atardecer. Sería chidísimo, ¿no? Esas son las aguas que les recomiendo. Esas. Saben muy ricas, esas aguas. ¿De qué tiene agua? Hay pitaya, limón, jamaica, fruta, piña colada y horchata.
Deme una de esas. ¿De qué tamaño tiene? Sí. De litro y de medio. De medio, por favor. Gracias. Vean qué rico, la pedí de piña colada. Se me antojó, no sé. Ayer pedimos de pitaya. Ayer probamos la de pitaya, estaba muy buena, muy refrescante, pero ahora se me antojó esta. No sé. Hasta el color como que se me hace rica, no sé. Wow, amigos, después de una hora de espera, ya estamos aquí arriba. Vean. ¡Hala! Sí se ve muy alto. Al fin, amigos, a la esperada rueda. Vean cuánta gente hay. Vean, allá está la carretera federal. ¡Hala! Tiempo, pero pues bueno, estuvimos esperando una hora, valió la pena, estuvo muy muy chido. Vean ese, se ve más alto de lo que yo pensaba. Mira nomás, miren amigos, mira nomás ese, que chulo. ¿Cómo vende? Salió con un tigre para calzador a dos. ¿Vieron ese negocio? Esa persona, ¿cómo vende? Está chido, está vende y vende. Y tenía cobijas de tigre y sabe cuánta cosa. Seguimos esperando para subirnos a los carritos chocones. Es gratis también. Listo, amigos, vean qué chido. Aquí yo voy a conducir. ¡Hala! Sí, amigos, hasta aquí voy a dejar este video. Recuerden, suscríbanse, denle like. Quise compartirles contenido diferente aquí en el canal. Esta vez una feria que quizá no es tanto dirigida al turismo, sino más como para la gente local. Estuvo chidísimo, muy lleno. Esta feria va a seguir muchos más días. Si están aquí en Playa del Carmen, pueden venir, vean. Bastante policía. Ya vieron que es seguro cuando entras. Te revisan tus mochilas, detector de metales, todo. Está muy chido, hay comida muy barata y muy rica. Se ve muy rica, entonces pueden venir aquí sin problema. Está exactamente en la avenida CTM. Van por toda la avenida CTM antes de llegar a la carretera federal.